Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Acá continuamos con esta serie de videos que andamos grabando con el tractor John Deere 3350. Ahora anda metiendo la rastra en esta parcela donde hace unos días le grabamos una serie picando zacate. Fue una serie muy bonita, muy interesante. Y ahora pues hay que preparar la tierra para sembrar otra milpa. Y pues ahí anda el viejo tractor John Deere. Esta es una parcela de 10 tareas. En el video anterior les grabé un video allá al otro lado. Allá exactamente allí. Ahí nada más son 6 tareas. Había una papayera. Allí estuvimos trabajando y nos pasamos al otro lado. Y aquí andamos. Así que pues, espero que se queden hasta el final. Y no está de más pedirte que nos regales ahí un like en el video. Si quieres comentar, comenta. Tus comentarios son de vital importancia para el canal. Si quieres compartir el video, pues compártelo ahí en tus redes. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas y active la campanita para que la plataforma te notifique cuando subimos un nuevo video. Aquí andamos en el cantón Zapotitán, municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, El Salvador. Ahí va el poderoso, mire, el John Deere, operado por nada más que Don Carlos Martínez, mejor conocido como Don Calín Nuca, el tractorista viejo conocido aquí en la zona. Este tractorista tiene 81 años de edad. Imagínense, un viejito de 81 años trabajando el tractor. Y de manejar dice que tiene más o menos unos 60 años de manejar tractor, porque él comenzó como a los 15 años a manejar tractor. Ya a sus 80 años sigue todavía en lo mismo. Aquí esta tierra, amigos, tiene estiércol de ganado. Mira, aquí se puede ver. Ahí están las palmitas de estiércol de ganado. Esto le va a servir de abono orgánico a lo que se le aplique. Yo creo que le van a poner maíz para sacarlo en el lote, así verde. Luego lo llevan al mercado.
Allá. ¿Y la caga todavía? No, la saqué en la mochila. Porque en la mochila la traía. ¿Y andaba montado en la pistola? No. Vaya, ¿en esta otra vuelta? No, ah.
gentes, con esto terminamos la labor de rastrear la tierra, ya la estamos preparando, ya elevamos la rastra, le ponemos el soporte para que no se caiga y nos vamos. Vaya. Estamos ayudando aquí a sostenerlo para que estas cosas se detengan. Ahí va bajando, ahí va bajando. Ok, con calma. Así de que así quedó la tierrita ya lista para pasarle. ¿Le va a poner otra pasada? Sí, ya para soltar. Ah, ok. Ahorita nada más para esperando la lluvia que agarre humedad y que se pierda la maleza. Y listo, no, pues si te gustó el video, pulgar arriba, por favor, danos ese like tan valioso. Coméntanos, compártenos. Si no estás suscrito, suscríbete. Don Cali Nuca. Cuídense, mi gente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vámonos.